Empezamos con el motociclismo, como ven en las imágenes. El piloto suizo Stefan Dorfinger con Krauser se adjudicó la victoria en la prueba de 80 centímetros cúbicos del Gran Premio de Alemania de motociclismo. Jorge Martínez Aspar, en contra de lo que en él es habitual, realizaba una buena salida, pero antes de finalizar el primer giro, comenzaba a ceder puestos al sufrir problemas con su máquina. Al final tuvo que retirarse. Quien tuvo mejor suerte fue Ramón Volar, que con una máquina totalmente fabricada en España conseguía un meritorio 13º lugar. En 125 centímetros cúbicos la victoria fue para el austríaco August Auinger. En 250 centímetros cúbicos Carlos Cardús y Luis Miguel Reyes, ambos con JJ Cobas, consiguieron unas meritorias 5ª y 7ª plaza, alzándose con el triunfo de la prueba el alemán federal Martin Wimmer con Yamaha. En 500 centímetros cúbicos, el francés Christian Sagón con Yamaha se ha impuesto al favorito Freddie Spencer. El español Sito Pons sobre Suzuki supo rodar sobre el mojado circuito de Hockenheim y mantener la 9ª plaza.